Bernassi asegura que Nacha Guevara tiene lija de... pene. Guevara se puso inquietante. A mí no me gustó. Es muy difícil hacer un homenaje a Sandro sin ser Sandro. Tiene millones de imitadores que son todos malos, porque los imitadores siempre son los imitadores. ¡Es todo para mí! ¡Es todo! ¡Este es el smoking de Sandro! Es tan fácil llorar. ¿Quieren que llore un rato? Así me quieren. Para un actor es tan fácil llorar. Bernassi dio su oscuro análisis. A Nacha no solo no le gustó lo que hizo Samid, sino que dio su opinión sobre los imitadores, que parece que no le gusta. Pero Nacha le está faltando happy, loca. No puede ser que esté enojada por todo. No le gusta. Le está faltando happy. Le falta happy. Happy, happy, happy. Fa, corte, que pintó el diagnóstico. Y a raíz de eso se abrió el debate sobre la mujer que... se perdió 5 kilómetros de pija. Se perdió 5 kilómetros de pija. Igual, tranca, Ignacia, porque no estarías siendo la única que anda haciendo el amor con poca frecuencia. Muy por arriba tuyo está la progenitora de Carmencito. No es Gabriel Schultz. Es muy guapo. No es el novio de Bacterísima, corte, es el novio de Carmen Barbieri. Si le gustó mi corte. Es de Carmen Barbieri. Así, ah, novio ya oficial. No, ay, no. Qué suerte. Así se le falta, así se le pasa el síndrome de Tafal de Gaber. ¿Qué es eso? Tafal de Gaber. No. Falta de... ¿Es joda? ¿Cómo que qué es eso? Tafal de Gaber, un padecimiento femenino que según las pruebas que tenemos no tiene que ver con la edad. Algo así como lo que le pasa a Cintia Fernández cada vez que su Dorima... elige la Play. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Juega todo el día? Vos para, digo, que cuando tenés ganas, ¿no? Digo, que te paseas en pelota delante de la Play, ¿qué haces? ¿Qué pase? Correte, le dices. Como Dios correte, me trajo al mundo. El hombre te da ¿qué, bola ¿qué con la PlayStation? ¿No te da bola? No, olvidate. Pues... Nah, qué delirio absoluto. ¿Cómo se puede fallar tanto en la toma de decisiones? Che, según la teoría de la negra, parecería que la falta de sexo alteraría, entre otras cosas, el humor de las féminas. ¿Qué pasaría si hiciéramos una convención de Malco? La actitud del artista está en el escenario y está en la vida. Y una persona que no sabe aceptar una crítica, que como bien dijiste era constructiva, y que no sabe aceptarla y que se enoja. No las injusticias. Cuestiona... hoy no nos gustó tanto y te la tenés que bancar. Y si no, dedícate no es que a otra no me cosa. No es que no me banco eso. No, yo puedo seguir hablando si usted no me quiere escuchar. Sí, no te quiero escuchar bueno, porque no me gusta, pero la gente me escucha. A Nacha le está faltando happy, loca. No puede ser que esté tan enojada la por señora, todo. A vos te tengo que pedir más. Porque vos querés ser me un encanta. Artista. Y hacelo, entonces te favor. Pido más. That's it. Listo. Me pregunto, ¿qué pasa en el caso de los hombres? ¿Acaso podemos determinar a través del carácter de una persona si anda re manija de... descargas? Oye, me voy al obelisco. Parece que hay un piquete de hinchas de Racing en el obelisco. Lo único que faltaba. ¿Sí es? Los hinchas marcharon y en estos momentos están ocupando gran parte de la Plaza de la República. Fue la estoy leyendo algunos mensajes en las redes sociales, ¿no? Que me pasan. Dice, Eduardo es el ejemplo más claro del Malco. Nada le gusta, nada está bien. Que la gente sea feliz le molesta. Déjate de joder. A ver, mi querido, no se trata de Malco o Bienco, ¿eh? Además, en eso no tengo ningún problema. Digo, Estás bien. Lo ibas a decir. Estás atendido. No tengo ningún problema. Lo bueno es que nada es para siempre. Así que, chicas carentes de... Happy. No se pongan jedes, porque el malcojismo... es una racha.
Se levantó el señor Massey. Él dice que yo lo dejo como un estúpido cuando digo esto. Pero yo me lo levanté. Inventamos una historia que teníamos, hacíamos un asado un sábado para reunirnos. Lo invitamos al señor Massey. Toda la noche. Ahí estaba yo. Sí. Mucha esperándolo. Gente. Ahí nada, hablamos de la vida. No pasó absolutamente nada. Él se ve que no casaba no la situación. No caía el señor. Al segundo día dije, llamó. Otro asado. Una cena. Ahí cae el señor Massey. También y ahí abajo. Entendió. Sí. Y ahí nada, y ahí pasó. Yo no soy tan fácil. Ahí sí fui fácil. Me lo quería ganar. Pero... estaba muy caliente. ¡No! Ok, ahora bien. Lo importante es no dejarse estar. Por eso, escuchemos el consejito de esta golosa. Me encantan las chicas. ¿Has curtido con chicas? Sí, obvio. ¿Qué te copan más, las chicas o los chicos? Las chicas, a full. ¿Las chicas? Sí. Ah, mira vos. Igual una pija de vez en cuando viene nada mal. Bueno, eso mismo asegura Hamilton. Escuchemos el caso de esta rioplatense cuyo novio no tiene otra opción más que... dormir adentro. Dentro de la cárcel entré durante un año. Sí, igual yo las vemos. ¿Y a Juan cuándo lo viste por última vez? En noviembre. Ah, bueno. ¿Sabes? Antes mi libido estaba totalmente en el sexo y estaba, no sé, 10 veces por día tenía sexo. Y yo dije, lo conté. No, la persona que estaba al lado mío tenía que ser dale, dale, dale y dale que va. Cuando vos te ves físicamente así también... Digo, ¡qué desperdicio de mujer! ¡Ay, Dios, Juan, este cuerpo salida, lo tendría que tener alguien y debe haber una cola de entrerrianos. Sí. Mira, y te digo, la semana pasada me llamaron y me ofrecieron $10,000 más. $10,000 más. ¿Qué suben una ¿Cómo? ¿Qué? Claro, que me la suban, porque ya 10,000, no, ahora suban a 50 por lo menos. Ah, listo. Para cerrar, volvamos al imitador de Sandro, que imitando y todo, podría darle a Nachita lo que le falta. No sé si fuiste alguna vez al psicólogo, yo creo, yo ya te lo dije bien, buena onda, sí, te conozco. Dije. Yo te dije algún trastorno de personalidad tenés, pero no importa. ¿Por ¿Pero por qué decís que tiene un trastorno? Yo me compré la casa imitando a Sandro. Vos estás con él y él todo el tiempo quiere ser Sandro. Vos te levantás a la mañana y te pones, digamos, un jean, una remera, o ya te vestís de Sandro. Vos le dijiste que no usás la ropa de Sandro. Yo soy Sandro. Yo soy Sandro. Bueno, yo cuando hago el amor con mi señora me dice Robert. ¡Durísimo!